Se me hizo un muy buen evento, una gran oportunidad para todos los estudiantes de licenciatura en nutrición, igual estudiantes de medicina, pues para aprender y conocer mejor los temas que pues llevamos a cabo y vamos conociendo en la carrera. Que ya está habiendo más importancia, hay más influencia en el estado de Yucatán para nuevas presencias académicas, en este caso el IRCI, que es una ciencia internacional a nivel mundial, y esta conferencia son los principales casos que presentamos aquí en México. Sí, se nos hace muy interesante y nos refresca mucho algunas dudas que teníamos en este tipo de temas. Pues yo creo que el tema que estamos viviendo en la actualidad, que es un problema en México, que es el de la obesidad de los niños. Y es muy importante que nosotros, como que estamos estudiantes de nutrición, tengamos conocimientos acerca de eso, y eso nos ayudó mucho y se me hizo muy interesante para conocer a diferentes tiempos cómo ha cambiado la alimentación ahorita en México y sobre todo con los niños y el problema que estamos viendo en la actualidad. Mira, me parece que es un tema muy interesante, particularmente para los jóvenes que están relacionados con el tema de nutrición. Hoy nuestra sociedad enfrenta diferentes paradigmas nuevos con relación al tema de la salud, y me parece que los temas que hoy se abordan en presencia académica son muy importantes porque aportan nuevos elementos para la toma de decisiones y sobre todo la formación de estos jóvenes. Yo agradezco muchísimo a IRCI la oportunidad que nos da por segunda ocasión de participar con nosotros, de tomarnos como sede y de que ayudarnos a esta formación académica. Hacerles conciencia de la importancia de su profesión, o sea, de si sabemos que Yucatán es el estado con más obesidad y ellos están estudiando nutrición, la obligación y la función que tienen como profesionistas. Entonces, esto en realidad es importantísimo.